Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Le saludo a Fernando Palomo al lado de Matador Mario Alberto Kempes. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Y ya les adelanto, hoy se sacarán chispas en la cancha. Porque vamos a tener delante nuestro un partido de aquello que nos gusta. Arranca el partido. A esto llamo yo una posibilidad de gol. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Este equipo ha acostumbrado a los aficionados a un juego de ataque. Y eso es lo que están consiguiendo, ¿eh? Mucho ataque y goles, que es lo más importante. Y es que seguimos con el partido 1-0. Brillante cambio de juego. Y así le pega la pelota. Lo que ha dejado pasar es que esta no se da todos los días. Clara intercepción. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Transporta el balón. Ha llegado fácil esa pelota. Se les escapó la chimbomba. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. ¡Qué buena pelota metido! ¡Pedazo de centro mandaste, papá! Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Consiguen este tiro libre. La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Sin problemas esa pelota.
llega la ayuda. Oportuno en la recuperación de la pelota. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Sissoko. Parece bueno ese pase. Y saca la pelota hasta el otro costado. Recuperando el balón nomás, Marito. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Esta no lo puede fallar. Bien, ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Y te digo, Fernando, que si esa jugada no terminó en gol, es porque estaba el arquero, que es una garantía. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. ¡Está para el empate! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Cayó otro más! ¡Se ha empatado el partido! Y no solamente por rapidez, ¿eh? Porque este también maneja muy bien la pelota y la jugada termina en gol. Y la pizarra por ahora 1-1. Le van a dar la ley de la ventaja. Le han prohibido pasar nomás. Llegó la bocha al área y la rechazan. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Entró! ¡Hoy es una ráfaga mortífera inspirada para el partido! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Pobrecito! ¿Y qué querés que te diga? Fue un cañonazo de media distancia, ¿eh? Nadie pudo parar esa pelota y se convirtió en gol. El partido por ahora 2-1. Muy buena entrada, la pelota al costado. Regalaron el balón. Acá ya no hay más peligro. ¡Buen disparo! ¡Y entra! Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador marcando muy cerquita el arco, ¿eh? Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Y por ahora el marcador 3-1. Guardando bien el esférico. Esta puede ser buena. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Gol. Ahí está el descuento. La diferencia es de uno. Puede pasar de todo. Señores, vamos a ver repetido el tiki-taka, que realmente ha sido muy positivo. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol.
3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Muy inteligente cambio de frente. Ahí está y puede ser. Era bueno, pero termina en nada. Mirá, Fernando, yo no lo entiendo, ¿eh? Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias si cabe en este partido. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Brillante cambio de juego. La tiene ahí para darle. Tuvo que tirarse con todo para sacar esa pelota. Parecía que este balón llevaba más peligro. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Muy bien, el arquero quedándose con la pelota. Buena acción defensiva. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. ¡La volea! Buen trabajo del arquero. Ahí tiene con quién apoyarse. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Tiene la pelota, va al ataque. Maravilloso rescate. Sin nada que discutir, penal en la cancha, lo está señalando el árbitro. Si anota, lo empata. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Y sí, señores, no podemos negar, el gol es magnífico, pero no solamente por eso, sino que representa el tercero de este jugador. Hay que aplaudirlo, señores. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Y se va apenas por arriba. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Ahí lo tienen, pase corto, lindo juego, qué bien, nada de pelotazos, qué bien que mueve la pelota este equipito. Ahí se quedó nomás el árbitro que decide marcar penal y no hay dudas.
podrían recuperarse con este penal. ¡Gol! ¡Logró Sorce después del penal! ...4 a 3, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Bart Nieuwkoop. Es buena esa pelota. Es posición adelantada. Se viene atacando, no está solo. Este puede ser peligroso. ¡Le pega! El gol que le da la tranquilidad en el marcador para llevar el trámite en el partido. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. A esta distancia no esperaba tu resultado. 5 a 3, alguien les dice que tienen que parar ya. Se sacude la marca. ¿Lograrán achicar diferencias? Bueno, están las malas definiciones y las que acabamos de ver. Bueno, la verdad que no han tenido muchas oportunidades en el partido. Y encima las poquitas que tienen, fallan. Pelota que va al área con ganas. Acá no ha pasado nada. A darle a la pelota. Se les acaba de ir una ocasión maravillosa para acercarse en el marcador. La verdad que estuvieron bien cerquita de lograrlo, pero esa pelota no quiso entrar. Sissoko se va a escapar por la línea de cal. Este centro termina sin peligro. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Se viene por poco, pero estaba en posición adelantada. El gol que queda anulado. Sissoko. ¡Pégale, maestro! ¡Pégale! Una ocasión desperdiciada, aprovechada fácil por el arquero que se queda tranquilo con el balón. Es suya la pelota. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! ¿Se acercarán al rival? Esto es de no creerlo. Anularán el gol porque estaba en fuera de juego. Por muy poquito, Fernando, ¿eh? Por esto, fíjate, por esto.
se viene acercando. Acá hay gol. Formidable como define de cabeza. ¿No te parece extraño que el arquero vaya a felicitar al contrario por ese gol de cabeza que le hizo? Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Qué bien que aguanta, cómo pone el cuerpo para sostener la pelota. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Casi el final de la primera parte, el equipo visitante está ganando y bastante cómodo. Y cuando un equipo está mentalizado que tiene que salir a la cancha y comerse al contrario, como se dice, esto lo han interpretado de esa manera, ¿eh? Han atacado bien, cada ataque parecía que iban a hacer un gol. Y la verdad es que el rival todavía no ha aparecido. Hay que ver todavía lo que pasa en ese segundo tiempo. Sissoko. Muy buen rechazo, llevaba peligro el centro. ¡Ojo con este, viene! ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Córner al corazón del área. ¡Se vino! El tercero de hoy es toda una fiesta. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. No se le puede echar la culpa a nadie de este golazo, porque el que patea elige el primer palo ante la sorpresa de todo y la clavó. ¿Qué le vamos a hacer? Siga, siga, dice el árbitro. Y bueno, a volver nomás porque hay tiro libre entonces. Y ahí va el centro. Buen camino y puede ser buen recorrido. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Grande, nena, qué buen pase se metió. Qué bien lo cortó. Bien ahí para repeler el disparo. Prefiere jugar la pelota corta. De afuera hacia adentro ahora. ¡Cuánta clase! Buscó el ángulo y se le escapó. La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba en el marcador, ¿eh? Mirá que recuperan bien y en la ofensiva.